Audio Jungle. Audio Jungle. Confiscado. Ah, vaya castigo el tuyo, ¿eh? A mesa puesta y hablando con los amigos. Mira, mamá, dame el teléfono y sigue mirando. Uy, ¿no te ponías tú tan fino cuando le cogiste la moto a Mr. Ball? ¿Y tú qué? Eres una sádica que se porta mejor en Guantánamo que aquí, hombre. Mira, no me calientes, ¿eh? Que te voy a meter en Guantánamo que te vas a enterar. Anda, dúchate. Pero dame el móvil. Para madurar la vida. ¡Teresa! ¡Va, Sheila! Te está poniendo los zapatos al revés. Oye, la habitación me la recogerá, ¿no? ¿O te crees que esto se recoge solo? ¡Teresa! ¡No me esconda la ropa debajo de la cama! ¡Teresa! Señora. Hazme canelones, pero no te pongas creativa, ¿eh? De los míos. Como usted diga, quemaditos y con tomate el bote. No se vaya que le toque dar segundo. ¡Va, Pepe! ¡Oh, venga, cara dura! ¡Va, que hace tarde! ¡Venga, que no se vaya! ¿Te quieres que te va? ¡Venga, Pepe, para arriba! No es mi culpa, me has despertado ahora. ¡Oh, mamá! No te pongas contento, ¿eh? Quítate la ropa. ¡Quítate la ropa, que no llega! Vale, ya voy. Pero mamá, me tienes que... Teresa. ¿Qué le pasa a Teresa? No quiero que me vea. ¡Ah! Ay, mi niño, que no quiere que le vea a Teresa la colita. Ay, me debería avergonzarte de eso. Uy, mi trompetita. ¿Qué digo trompetita? ¡Trompetón! Ay, mamá, dame la ropa. Anda. Que mande y te... Suénate ahí fuerte, suena ahí. Anda, que gusto te he dejado, Venga, déjate de charla y desnúdate. Teresa, de segundo filetito de pollo, pero bien aplastadito, Como es una bestia. Estoy harto. El que no baje ya no desayuna. ¡Ay, qué cansancio de mañana! Una hora, ¿eh? Una hora esperando el taxi. Tengo los pies destrozados, los dedos como ristra de chorizo. Pero chica, si no ni la una. Ay, es que he ido a la peluquería a llevar la foto de la Sheila para decorar. Y ay, maldita hora, ¿eh? Se me ha estropeado un secador. ¿Y? ¿Cómo que? ¿Pues no me ves que estoy más sudada que vos no friendo churros? A ver, dime tu agenda, tan ocupada que estás. Pues mira, bonito, a las 9 tenía padding, que he ido a la peluquería y lo he dejado por esto. A las 11 tenía el culebrón y lo he perdido. A la 1 tengo speeding y ya no llego. Un desastre. Sí, sí, más o menos igual que estresada que la Leticia. Loli, que tú ya no estás para currar, hombre, que has perdido el pulso. ¿Y quién va a hablar? El que me da un palo al agua. ¿Y qué? Pero tengo asumido. Bien, mi agenda. A las 11 me levanto. A las 11 y media me tumbo en el sofá. A las 3 y cuarto me echo la siesta. Qué vergüenza, Mariano, hijo, tú te has burguesado. Pues sí, yo he sido clase obrera durante 20 años y bien jodido. ¿Que me ha tocado el gordo y puedo pasarme el día durmiendo? Bueno, llámame burgués si quieres, pero este Mario Conde no se mueve del sofá. Pues yo soy una obrera, ¿sabes? Con pasta, pero obrera. Por mucha ropa nueva que me compre, porque eso se nace, no como tú. Tu problema es que te has burguesado. Qué vergüenza, te ha vuelto un blando. ¿Y tú? ¿Qué dices que eres Cándido Méndez y llegas a casa a la una reventada llorando porque no puedes ir al spinning? ¿Me estás diciendo que me he vuelto blanda? Mira lo blanda que soy. ¿Lo ves? Tú tienes argumentos, Loli. Que tú no puedes con la pelo, hombre. Tú ya no eres la que se tiraba 14 horas y luego llevaba a casa y la tenía así la casa. Mira, la próxima te lo di los morros. ¿Cómo dices? Lo que yo digo, sin argumentos. Laura, Laura. ¿Tú no estabas castigado en tu casa por maleante y bala perdida? Sí, pero... Por lo menos sirves para cosas útiles. Anda, cariño, entremos. No lo entiendo, hija. ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? Tú lo tienes todo, cariño. Tú eres guapa, eres una chica lista. Ese chaval no te merece. No te merece.
Un momento. Vas a bajar ahora mismo aquí. Me vas a escuchar y vas a hacer lo que yo te diga. ¿Entendido? Ahí, ahí. Eso lo llamo yo imponerse. Di que sí. ¿Se puede saber qué estás haciendo en mi casa? Mi casa. Y de nada, macho, que te arregla el voto sinfónico. Que no me cuida la propiedad, que se me devalúa. Pues a ver si cuidas menos la casa y vigilas más a tu hijo. Que he estado a punto de pillarlo dándole un beso a mi niña. ¿Será desgracia? Será desgracia, será desgracia. Tú con decir será desgracia lo arreglas todo, Mariano, pero es que no sales de ahí. Tienes que vigilar a ese chico, Mariano, que tienes una bestia en casa. Tienes que vigilarlo. No te pases, no te pases. Que vale que sea un Sánchez y tenga el taladro ligero, pero vaya a llamarle salvaje. Además, ¿tu niña qué? ¿Qué pasa, eh? Bien que se deja tu niña. ¿Qué estás diciendo de mi niña? ¿Qué le estás llamando a mi niña? Que no estoy llamando nada, hombre. Pero que dos no fumigan si uno no quiere. ¿Fumigar? ¿Mi hija fumigar? Mariano, por ahí no paso, ¿entiendes? ¡Por ahí no paso! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué nervioso estamos! Deja el temita y toma, anda. Te he traído que yo para las escobillas soy muy mirado, ¿eh? Este versión no pipa a los niños. Que con lo que arrastra eso... Tú eres gilipollas. O sea... Vamos, te estoy hablando de mis hijos, coño, de nuestros hijos. Y me vienes ahora con las escobillas. Pero tú eres tonto, Mariano, tú eres tonto. Y tu hijo peor. Ahora entiendo a quién ha salido. Mariano, perdona, oye, que me ha salido que estoy un poco nervioso. ¿Qué tal, hija? ¿Quieres que pongamos la mesa? No voy a comer. ¿Cómo que no vas a comer? Tengo que estudiar, pues que tampoco puedo. Bien, pero es que ayer tampoco cenaste. Y a mí lo que me faltaba ya era estar pendiente de si comes o no comes. Ah, claro. Que es lo único que te importa, ¿no? Cariño, yo soy tu padre. Pues no voy a comer. O es que además de decirme quién puedo ver o a quién no puedo ver, me vas a decir cuando tengo hambre. Pero bueno, ¿qué pasa? Que yo hoy no me explico bien, ¿verdad? A mí no se me entiende. ¡Hoy no se me entiende! Pero bueno, es que tengo que hablar en inglés. En chino. Tenías que decir esta mañana. Por eso te has enfadado. Sí. Es que las madres son unas mentirosas. Te dicen que escuches y luego no te escuchan. Llegarás como no tengo el desfile preparado. Hola, chicos. Hola, Claudia. Ahora sale. Vale, tío. Oye, Pepe, ¿de qué te vas a disfrazar tú? De insecto, pero no sé de cuál. Ay, madre mía, cada día os pone más difícil esto, ¿eh? Tengo una idea. ¿Qué te parece de araña? Una araña negra, peluda, con ocho patas que te persiguen y te cogen y te comen por los cuellos y por el culete y te comen por la cara. Me encantan las arañas. ¿Te gustan? ¿Ves cómo ha sido una buena idea? Pues mira, en casa tengo un libro lleno de fotos de arañas monstruosas, grandotas. Esto es un pasillo, pasillo, pasa. Con tantas cosas no hay quien pase. ¿Qué tal, Loli? Hola, hija. Y esto es en primaria. Bueno, ¿y tu niño dónde están? ¿Todavía no han salido? ¿Qué pasará aquí? Cada niño. Los años me quedan aguantando a esta familia. Venga, va, no quedarse como unos pasmados. Venga, al coso y cagando leche, que lo tengo en doble fila. Mamá, voy a dicho el profesor. Que se vale. Y hay un todoterreno y... Vale. ¡Mamá! ¡Mamá! Hola, pero ¿qué pasa, princesito? ¿Qué tal? ¿Es el día de cole, cielo? Bien. Bien, me alegro muchísimo. Bueno, oye, Pepe, ¿qué te parece si luego te pasas por casa, echas un vistazo a las fotos de las arañas y hacemos una idea, ¿vale? Vale, me puedo quedar a cenar. Ya tenemos que pedir permiso, mamá. Pero si nos deja. Sí, nos deja. Sí. Bueno, pues vamos a pequeño en la cara. Fenomenal. ¡Seña, pásase! Tu madre te llama. No es mi madre. Laura, vamos, anda, que te estamos esperando para cenar. No tengo ganas. Oye, ¿sabes que te he comprado tu tarta favorita? ¿Qué te parece, eh? Ah, pero no le digas nada a los demás, ¿eh? Es solo para ti. Que no quiero cenar. Ay, ay, ay. Ay, 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 que me parece a mí que mi niña está enfadada y que tenemos... Ay, papá, déjalo ya, que no tiene gracia. Laura, como médico y como padre, te digo que tienes que comer. Vale, adiós.
Claudia. Sí. La niña que no quiere comer. Ay, mi pobre niña, lo está pasando fatal. Claro, como está enamorada. Un momento. Como ella cree que está enamorada. Ella es la que cree que está enamorada, pero no lo está. Si nos confundimos nosotros también, ya verás. Vale, Ernesto, vale, venga, vamos a cenar. Déjala en paz que ya se le pasará ahí, venga. La niña no cena, la niña no cena, y aquí no pasa nada. Qué fácil es todo para ti, cariño. Mira, Claudia, haz el favor de entrar ahí y explicarle a la niña que tiene que bajar a cenar. Vale, vale. Porque vale. Como entre yo. Ya lo hago yo, tranquilo. Laura, mi amor, venga, baja a cenar que se hace tarde. Es que no tengo nada de hambre, mami. Bueno, pues nada, como quieras. Bueno, ¿quieres? Así no es, Claudia, así no es. Es que la niña te torea, la niña puede contigo, hacer contigo lo que le da la gana. Laura, ¿tu papá que quiere decirte algo? Laura. Está bien, si no quieres cenar, no cenes. Pero que sepas que le estás dando un disgusto a tu madre. Y en su estado. Así que allá tú con tu conciencia. Tome tanto regal y tanta leche. Como quieras. ¿Y sabes lo que voy a hacer? He pensado que te voy a levantar el césped malo ese que tienes ahí y te voy a colocar una cerámica de Talavera, que luce mucho y eso aguanta en invierno y en verano. Vale. Y verá la fuente que te voy a poner, hombre, ahí en todo el centro. Con música y todo, que le voy a programar la canción del cachito y te vas a cagar. Uy, 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 macho, tú estás mal, tú estás fatal. Pero son chavales, hombre, ya se les pasará. Que no, Mariano, que no es eso, que a lo mejor al tuyo se le pasa, pero... Mi hija está fatal, no come. ¿No come? ¿Pues mi Rafa? Lleva varios días sin probar bocado, no come. No me digas más, que ha cerrado la cremallera. Ha cerrado la cremallera. Pero bueno, pero eso es malísimo, hombre. Tú eres el padre, tienes que obligarla. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que la hincha a comer como un pavo? No funciona, ¿no? Y como empiece con las tonterías, se le va a ir de las manos, ya verás. La debilidad, los mareos... No quiero ni pensarlo. Joder, macho, joder. Voy a coger a mi Rafa y lo voy a moler, macho. Lo voy a moler. Que no, Mariano, que no es por el chaval. Hace por mí, para fastidiarme. Es la guerra psicológica. La niña esta que no tiene ni media hostia, con perdón. ¿Te va a ganar a ti una guerra psicológica? ¿A ti que tienes el culo pelado? Venga, hombre, ni de coña. Es mi princesita Mariano y lo sabe. Sabe que hace conmigo lo que le da la gana. Venga, hombre, no te pongas moña, no te vengas abajo. ¿Tú quieres ver a tu princesita desmayándose de hambre? Ahí, escurrida como un pollo deshuesado. Pues claro que no, Mariano, claro que no, pero... No sé qué hacer. Esto lo superamos juntos, hombre. A tu niña la salvamos, te lo digo yo, hombre. Claro que sí, pero esto está hecho, hombre, esto está ganado, pero con mano izquierda, con pulso firme, tú confías en mí. Vale, hombre, no te muevas tanto, que va a coger frío los riñones, leche. Vale. ¿Dónde estás? ¿Bolita? Tranquilo, Mario Conde, no vaya a perder sueño. Ah, que estás despierta. Hemos pensado los dos lo mismo, ¿eh? Pues no hemos pensado lo mismo. ¿Qué? La clase obrera se va a trabajar. ¿Eh? Los Kuma peluquería, ¿no te acuerdas? Un negocio que tú compraste. Pero Loli, que nadie se corta el pelo a las 6 de la mañana. Anda, ven aquí. Que hay muchas facturas y muchas varán, no esperan. ¿Cómo que no esperas? Seguro que porque llegas un poquito más tarde no se mueven de ahí. Anda, un besito, venga. Que no, Mariano, que si no lo hago yo antes de las 10 no me quedo tranquila. Pero bueno, Loli, que un negocio que no da para levantarse a las 11 de la mañana, no es negocio ni nada, anda, ven para acá. Sí, con la que me liaste allí y ahora viene rimando cebolletas. Bueno, vale, pero lo retiro, pero anda, venga, vamos, vente para acá, un homenaje, hombre, vente. Ay, desde luego, Mariano, tú tienes el cerebro solo programado para una cosa, ¿eh? Oye, a ti te lo han desprogramado completamente, vamos. Será la primera vez que prefieres ir a currar antes de... Para que luego diga que soy una blanda. Mira lo dura que me he vuelto. Mira. Ya desvelado, coño. Ni se muere padre ni cenamos. Leche.
Muy bien, con cuidado, beba despacio. La operación que le acabamos de hacer es muy seria. Ahora tendrá que cuidarse. Y no se olvide de lo fundamental. Es decir, nunca, bajo ningún concepto, puede mojarse las manos. Ahí está la clave. Porque si moja... ya lo tengo. Dios mío. Dios mío. Maite, llévala a la sala de curas. No se preocupe, no se preocupe, porque el agua es medio oxigenada. Tú sabes lo que has hecho, Mariano. Me vas a hundir, esta mujer es pianista. Le has echado agua. Joder, qué escándalo, macho, ni que le hubiera echado orujo. Venga, lo nuestro, hombre. Mira, que ya tengo la solución para lo de la niña. ¿Pero qué, qué niña? Ernesto, que me has acongojado. Y esa niña como si fuera mi hija ya. Y lo he visto claro. Me he iluminado, me he iluminado. Pues Mariano, vete apagándote porque el padre soy yo. Y ya pensaré lo que hago. Vamos a ver, Ernesto, una cosa. De los hombres que tú conoces, ¿con cuál te casarías? Pero bueno, Mariano, pero vamos a ver, tú... No, Ernesto, tiene que haber alguno que te guste, que tú digas... Este lo tiene todo. Mariano, me estás preocupando. Mira, Ernesto, a la niña hay que buscarle un pretendiente apañado. Entonces ella se ilusiona. Se olvida de mi Rafita, se pone a comer y tú y yo felices. Sí, claro. Ahora la niña se enamora y se pone a comer. Ernesto, el pretendiente tiene que ser un figura, ¿eh? Porque mi Rafita es mucho Rafita, ¿eh? O sea, que tú piensas y buscas de los que tú tienes así por ahí. Que a lo mejor... Aquí trabaja mucha gente joven. De los estudiantes que están en prácticas, a lo mejor alguno... No sé, Mariano, no es fácil. No es fácil. Doctor Sandoval. Doctor Martín. Oye, nada, chico, ¿qué? No conozco a nadie que nos pueda servir, ¿no? Pero si lo tienes ahí, hombre. Doctor Martín. Chaval, ven para acá. Ven. Doctor... Jaime. Oye, que estaba yo pensando que... ¿Por qué no te pasas esta tarde por casa y así conoces a mi familia? Pero a su hija, sobre todo a su hija, ¿eh? Una hija que... Vaya, me encantaría, pero tengo entrenamiento con el grupo de escalada y... Escalada, ¿eh? Qué pena. Porque era una ocasión estupenda para hablar del puesto eso que queda vacante, ¿sabes? Pensar cuál sería la persona idónea... ¡Tu ascenso, chaval, que vas a subir como las balas! Eso sí, llévale un detalle a la chica, ¿eh? Mariano, no te pases. Qué prisa, Ernesto, qué prisa. Un cachorro. Les encanta los animales. Bueno, y si dices que lo has cogido tú de la calle, que lo has rescatado. Bueno, pues nada, Jaime. Nos vemos esta tarde en casa, ¿eh? Venga, hasta luego. ¿Qué? ¿Me ilumina o no me ilumina? ¿Eh? ¿Cómo has estado, coño? ¿Cómo has estado, Mariano? La pianista tiene las manos en carne viva. Prepara el quirófano. Te mato, Mariano, te mato. Ya, mujer, si no hay nada que hacer, resígnate y léete una revista. No puedo leer una revista, que se nos escapan los euros por la ventana cada minuto que pasa. Ay, qué mosca te ha picado, Loli. Anda, mira, vete al club. Te relaja con esas cosas que hacen los ricos. Una saunita, un masaje, un pádel. Sí, claro, me como las raquetas de los nervios. La culpa de esto la tiene mi Mariano, que se ha empeñado en decir que yo no soy capaz de sacar eso adelante. Y me recontrajode, ¿eh? Tener que darle la razón. Porque se venga él aquí a poner rulos, no te digo. Una mujer, tranquila, que ya vendrán. En una peluquería igual te hinchas a trabajar que te mueres del aburrimiento. Si es que aquí no entra nadie ni aunque regalemos las mesas. ¿Qué ha pasado en este barrio? ¿Se han quedado todos carvos? Hola, chicas. Hola. Que nada, que vengo decidida que me hagáis un peinado juvenil. ¿Lo ves? ¿Eh? Aquí tienes a la primera clienta del día. Sí, claro, la única que no le puedo cobrar. Vaya negocio. No, Loli, de eso nada, me vas a cobrar sí. Como todo el mundo. Que sí, de verdad. Por cierto, ¿qué están habiendo ahí enfrente? Seguro que otra peluquería, con la suerte que tengo. No, que no me acordaba, que me lo contaron el otro día en el mercado. Es un local de boys. Vamos, qué ganas tengo de que abran. ¡Ay, Dios! ¡Qué de carne! ¿A vosotras os gustan esos sitios? Porque, no sé, a mí me da un poquito de reparo el perder el pudor gritando y tirando billetes. Anda ya, mujer, sueltas adrenalina y te das una alegría para el cuerpo, que con esos músculos tan depiladitos y aceitosos. No sé, Cookie, yo quizás es que soy demasiado romántica y yo prefiero un hombre sensible que me haga reír. Claro, sí, cariño, para reírme ya tengo yo mi cuenta corriente. Con los hombres lo que busco es calentar la barbacoa. Pero hay cosas, dices, Cookie, de verdad. Ahora vengo. Uy, ¿y hasta dónde va? ¡Uy, qué necesitada está esta! No sé si estaba esta mañana. ¡Uy, mira ese, qué culo! ¡Uy, ya lo estoy viendo en bolas! Meneando la banderita. ¡Uy! ¿Qué banderita? Claudia, cariño, tú necesitas una inmersión cultural, pero ya. Hola, Jaime.
¡Qué alegría que te pases a conocer a mi familia, por favor! Bueno, doctor Sandoval, como me ha dicho lo del ascenso... Ernesto, por favor. Sí, sí, te tengo muy presente para ese puesto. Vamos, yo diría que estás ascendido, Jaime. Anda, mira, esta es mi hija Laura. Además de guapa, es muy cariñosa y muy inteligente. Vale, papá. Hola. Veo que has traído un regalo, Jaime. Pero, sí. Pero ¿cómo te has molestado? Pero por favor. Pensé que a tu hija le gustaría. ¿A mí? Pues no me conoces. Bueno, es como si te conociera. Tu padre habla tanto de ti. Y tanto. ¡Ay! ¡Es precioso! Sí. ¡Hola! Un gatito. Ay, coge, coge. Anda, pues puedes llamarle Jaime o Jimmy. Así cada vez que lo veas te acuerdas de él. Qué gracioso es Jaime, lo del gatito. Pero por favor, siéntate, siéntate. Ay, de verdad que... Hola. Qué guapo, mira cómo le gusta a la niña, Jaime. Sí. Hola. Claudia, cariño. Nada, Loli, cariño, no mires. Ah, ven, 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 que te quiero presentar a un compañero de la clínica. ¿Qué tal? Un joven con un gran futuro por delante. Muy bien, ¿y ahora? Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Claudia, encantada, ¿eh? Igualmente. A ver, cariño, siéntate. Tómate algo, anda. Tienes que comer, cariño. Jaime, ¿a qué tiene que comer? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? Me ha parecido verte llegar en un descapotable, Jaime. Sí, va de maravilla. Ah. ¿Y qué? ¿Te lo han regalado tus padres? Hubiera estado bien, pero lo compré con el dinero que me dieron por la investigación de una proteína. Ah, de la soja. Sí. Es estupendo, Jaime. Además, cariño. Bueno, tan joven. Bueno, no soy tan joven, ya tengo 22 años. Bueno. Este muchacho acompleja. Y además, también tiene tiempo para ayudar a los ancianos impedidos. ¿Verdad, Jaime? No me gusta hablar de eso. Es que eres muy modesto. Todos deberíamos ayudar a los ancianos. Estoy asombrada, Jaime. Absolutamente asombrada. Vaya, vaya. ¿Tienes trabajo? ¿Tienes también tiempo para ayudar? Sí, la verdad es que no me puedo. Es ejemplar, un chico tan... ¿Por qué haces esto? Porque se me han olvidado las copas, cariño. ¿No pensarás que bebamos como los vecinos, amorro? No lo vas a conseguir, lo sabes, ¿verdad? No sé de qué me estás hablando. Oh, qué gatito. Qué gatito este. Sí que lo sabes, papá. Y no te va a salir bien. Vámonos, Jimmy. ¡Venga! Veo que la señora se resiste a utilizar la campanilla. A mí me ha funcionado la campanilla toda la vida. ¡A cenar! El que no viene a cenar. ¡Ya va! ¿Qué pasa? ¿Un poquito de trabajo y te has puesto de mal café? Me he puesto las pilas y he llenado la peluquería en un día. ¡Que tiemble, yonguera! Voy a sacar mi propia línea de laca. Yo blando no tengo ni la almohada. ¿Y a dónde está Pepe? Se ha ido a cenar en la casa de los vecinos. ¿Otra vez? Y luego que a dormir un hostal y mandarme una postal, ¿no? No, que tengo una paciencia infinita. Ay, cada día me gusta más esta mujer. Mira, todas las arañas son depredadoras. Venga, por algo que tenéis miedo. Necesitas sus presas. Me podía llevar la freidora, porque no la usaban. ¿Pero qué freidora? Te estoy hablando de Pepe. Pero bueno, tráemela. Sí, ¿qué tal, Loli? Buena, vamos. Pepe, venga, que está tardando. ¡Vamos! Me quedo aquí. ¿Ah, sí? ¿Con qué permiso? Si se puede saber. Pero bueno, Pepe, pero bueno, ¿no me habías dicho que tenías permiso? Es que mi madre no me hace caso. Bueno. No me ha dejado ni decirle que necesito un disfraz. Ay, era por eso. Que Pepe y yo hemos estado pensando algunas ideas para hacer el disfraz de araña. Le han gustado mucho. ¿Tú qué te has demorado por un disfraz? ¿Pero qué tontería? Te pongo yo un cartón, una goma y te pinto un bigote y arreando. Pero mamá... Ni pero ni pera, hombre, que somos todos muy blandos. La vida no es una urbanización, la vida es trabajar, trabajar y darte palo. Así es como se hace el karate. Bueno, mujer, que tampoco tardamos tanto tiempo. Te echo una manita y hacemos algo mejor que una cartulina. No, gracias, Claudia, que a este lo meto yo en vereda. Anda, no tengo yo pedagogía y mano izquierda. Vámonos, Pepe, pa' casa. Me quedo. Vámonos pa' casa, vámonos pa' casa. Venga, hijo. La sopa está helada, pero a ti te queda un pan. Te deja calentito. Sí, sí, tiene una mano izquierda que... Dame la freidora. ¡Tira! ¡Oh, qué potenciada! ¡Esto! ¡Venga, abre! ¡Ven! ¿Pues? ¿Te has ido? ¿Qué? ¿Eh? Jaime, ¿y tu niña le ha puesto ojitos o qué? Ojitos, ojitos. Ni siquiera la ha mirado. Pero no puede ser. ¿A qué no le ha traído la mascota? Un gatito, Mariano, precioso. No te lo dibujan ni Walt Disney. Aquí está fallando algo, macho.
Antonio Gala. ¿Quién? Jaime, que es Antonio Gala. ¿Se enamora la mujer de Antonio Gala? No. ¿De qué se enamoran las mujeres? De Bruce Lee. Bruce Lee. ¿Y por qué se enamoran de Bruce Lee? ¿Porque es guapo? Pues no. ¿Porque está forrado? Sí, pero no viene al caso. Se enamoran porque es un hombre de acción, Ernesto. Y no, Mariano, me parece ese análisis muy primario de la situación. No todas las mujeres tienen esa... Todas, sin excepción, el 100%. No se enamoran de Gandhi ni de Bill Gates, no. Pero ponles un bombero, ponles a Chuck Norris. ¿A Chuck qué? Chuck Norris, Ernesto, Chuck Norris. ¿No sabes quién es Chuck Norris? No. ¿Que no conoces a Chuck Norris? Coño, no me extraña que tu hija esté como este, hombre. Bueno, mira, Mariano, déjalo, sí, sí me da igual. Por lo menos ahora la niña está contenta con el gato. Hay que matar ese gato. ¿Pero qué dices, animal? ¿Qué dices? Hay que matarlo poco, poco, que lo pueda rescatar. ¿Pero quién? ¿Quién va a ser? ¡Chuck Norris! ¿Cómo? Pero, mira, Mariano, me está entrando una crisis de nervios. ¿Quién es ese? ¡Jaime! Bueno, no lo es, pero lo va a ser. Mariano, de verdad, no te entiendo, aclárate, no entiendo nada. A saber, Ernesto, céntrate un poquito, céntrate un poquito. Tú cazas a ese gato. Mañana por la tarde lo subimos al árbol ese que hay detrás de tu casa. ¿Y quién va a subir a rescatarlo? ¡Jaime! ¡No! Y a tu niño se le caen las bragas, Ernesto, ¿sí qué? Joder, macho, cómo están marañando la noche, ¿eh? Hay que ver, había empezado bien el este y... Gracias por venirte, tío. La última vez, ¿eh? Tienes que perder el miedo a ver a Cookie. Pero es que esa mujer la carga el diablo. Cuidado, cuidado, apoya ahí, apoya. Anda, mira, mira, Loli, qué campeona, anda. Dame. Se ha propuesto llenar la peluquería y... Ay, está lleno, la ha llenado. ¿De tíos? Pero bueno, ¿pero qué invento es este? Cuidado. Pero... Hombre, ya veo que va bien el negocio, Mariano. No, si tú lo ves en el negocio, lo que se dice levantar, lo está levantando. No, vamos, no. No hay más que verlo, vamos. Esto dobla muñeca, mira. Mariano, estás caducado. Caducado, Mariano. El hombre de hoy en día le gusta arreglarse, sentirse bien con su cuerpo. Metrosexuales, Mariano. Metrosexuales. Pues eso, marica perdido. Pero vamos, no hay problema, que yo soy tolerante con toda la raza. De verdad. Mariano, ¿tú crees que todo el mundo es como tú? Recién salido de la cueva. Y no, a los hombres de hoy les gusta arreglarse. Te lo digo yo que vivo de eso. Mira, Beckham, ¿es gay? No. Y en cambio siempre va como un pincelito. Pero estos son indios, hombre. Pero vamos a ver, pero, y en mi propia cara, esta se va entera. ¿A dónde vas, Mariano? ¿Eh? Quieto ahí. ¿Eh? Joder, para una vez que tienes el local lleno. Ya, pero que es mi mujer la que se ha metido con uno ahí dentro. Coño, porque está trabajando, Mariano. Es una profesional. Oye, ¿qué la estás llamando? Mariano, ¿dónde estamos? Una peluquería, ¿no? Tu mujer, que es peluquera. ¿Qué hace una peluquera? Quitar pelos. Coño, blanco y en botella. Bueno, pues si blanco y en botella, que la hagan con la puerta abierta, coño. Pero vamos a ver, ¿tú confías en tu mujer? Hasta hace 3 minutos, sí. ¿Confías o no confías, Mariano? Pues ya está, pues no le montes el lío ahora, porque luego igual te arrepientes y quedamos los dos como dos mendrugos. Anda, esta noche cuando llegues a casa hablas con ella con calma y punto. Venga, vamos, anda, que te pones malo, que tú enseguida... Señorita Rafael, exponiéndome a una sanción, voy a permitir que sus amigos le vean durante 10 minutos. Pase, pase. ¡Pasa, Fito! ¡Hola, Panchito! Charlie, ¿qué haces ahí? ¿Ha pasado algo o qué? ¿Qué va? Venimos a verte el careto, chaval. Sí, y a decirte que te has quedado sin novia, tío. ¿Qué? Pues eso. ¿Tú eres tonto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Padre, un respeto que aquí el que se ha enterado de lo de Laura ha sido yo. ¿Eh, Poncho? ¿Qué pasa con Laura? Tranquilo, Rafa, tranquilo. Ya, tranquilo, dice. Poncho, ¿me quieres decir de una vez lo que pasa con Laura? Vale. Es que el padre de Laura le ha presentado un médico de su consulta para que le invite a salir. Pero no me hagas nada. Voy a hablar más tonto, tío. Laura no lo va a hacer ni caso. ¿No? ¿Seguro? Tú compara a un niño de mamá con pantalones de pinzas y todo el día rodeado de bacterias con un chavalote sano de barrio como tú. Pero las pijas no dejan pasar a un médico guaperas que habla 3 idiomas y tiene un deportivo. Va en contra de su naturaleza. ¿Sí? Pues le partimos las 2 piernas y ya está. Asunto arreglado. Ya, hombre, Charlie, déjalo. Si además, si en médico será un abolete, chaval. Sí, o un lumbreras. ¿Tú de qué parte estás? Yo de la nuestra. Pero... Que no, Charlie, que Laura es mi chica, que nadie va a poder hacer nada para evitar lo nuestro. ¡Ernesto, Ernesto! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí arriba! ¡Ya lo he encontrado! Pinta mal.
Animalito, ¿cómo se habrá subido ahí? María, no te apoyes en el punto débil del plan. ¿Cómo se habrá subido ahí? ¿Cómo? Pero parece mentira. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ha subido ahí arriba? Eso mismo estaba preguntando yo. Imposible, pero si es un cachorrito. Ah, los gatos. Uy, cuidadito con los gatos cuando se ponen a trepar. Va, pues no sé nadie trepando. Vamos, vamos, vamos. Se ha caído ahí, se parte el cuello fijo. Fijo. ¿Dónde está Jaime? Papá, venga, tienes que hacer algo, por favor, ayúdame a bajarlo. Va, papá. Cariño, es que no tenemos escalera. Ya he llamado a los bomberos y me dicen que no vienen por algo así. ¿Cómo? ¡Uy, sin escalera! Bueno, pues entonces, pues hay que ser un valiente y estar fuerte para subirse ahí, vamos, que quede. Bueno, para casarse con él y ponerse a comer y a. ¡Ay, pobre! ¿Cómo se habrá subido ahí? Venga, papá. Pero cariño, te he dicho que... Tía, déjalo, dalo por muerto. ¿Quién se va a subir ahí arriba? ¿Qué queríais? ¿Qué pasa? Jaime, por fin has llegado. Anda, anda, sube a cogerlo. Pero ¿cómo se ha subido ahí? ¿Y quién sabe cómo se ha subido ahí? ¿Quién sabe cómo se ha subido ahí? ¿Tú sabes cómo se ha subido ahí? Pues, coño, sube tú. Mira, ¿qué hacemos? Pero voy por una escalera. Chaval, que así también subo yo. No se trata de eso, chavalote. Tú has visto a Chuck Norris subir como un abuelo. Sí, además no tenemos tiempo para eso. ¿Tú no eres escalador? Pues venga. Venga, Jaime, por favor, ayúdale, que es muy pequeñito y no puede bajar solo. No te preocupes. Verás como el pringao ese se rompe la cabeza y después me voy a reír, hombre. Ojo, tía, qué suerte tienes. Ojalá mi padre me hiciera estos favores a mí. Mira, 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 qué cara se la queda a tu niña, mira. Me queda tranquila, ¿vale? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira, mira, mira! Me he quedado sin novia. No, hombre, no. Si Laura pasa de estas cosas. Que sí, Poncho, que sí, que se ha entrado. Que se queda sin novia. Ese le quita por ciento fijo. ¿Te has fijado en la niña? ¿Has visto el contacto visual? Mariano, esto es un éxito. He hecho un Norri, nunca falla. Le tengo una fe. Ya verás, te va a poner a comer ahí como a dos carrillos. Te va a poner como una foca de gorda. Qué bonito, ¿es tu disfraz? Sí, es mi disfraz de abeja. Y mi madre lo está empezando a coser. Como ya falta poco para las fiestas. Todos van a ir de abeja. El disfraz de abeja es de bebés. Ya, pero yo por lo menos tengo un disfraz. Vámonos, Bea. Sí, sí, ya nos vamos. Vaya día lleva Pepe. No te enfades, mamá tiene mucho trabajo con la peluquería. Seguro que te ayuda con el disfraz. ¿Quieres que se lo diga yo? No, voy a hacer el ridículo en el colegio. Y a ella no le importa. ¿Cómo me quiere? No digas eso, mamá sí que nos quiere. Mira, este estuche te lo regaló ella. Claudia es la única a la que le importa. Ojalá ella fuera mi madre. Ojalá se pudiera cambiar de madre. ¡Hala, hombre! Pepe, recoge eso, anda. Coño, este niño está gilipollas, pero le va a caer una buena, hombre. Papá, no le castigues. Pero si es que está hecho un vaquilla. Es que está muy enfadado con mamá. Ya, pero me da a mí. Ya, es que papi le tiene que decir una cosa del cole y mamá no le hace caso. Mamá siempre habla sola. Siempre le manda a todo el mundo y nunca tiene tiempo de escucharnos. Eso tienes razón, hija, pero menos mal que no es como mi madre. Que lo más tierno que te da ahora con el hablando de la zapatilla. Papá, ¿qué hacemos? Dar las gracias porque no nos peguéis. Jolín, creí que me harías caso. Hija, venga, no te preocupes, que yo hablo con ella. Que yo la sé manejar. ¿Me está diciendo que yo soy mala madre? Yo que he tenido los tres partos sin anestesia, que estuve 12 horas dilatando con el Pepe mientras tú estabas bebiendo en el bar, desgarrándome porque el niño nacía de culo. Pero no, yo no me explico bien, tú no me entiendes. Solo te digo que un poquito de delicadeza, de comprensión. ¿Mala madre? ¿Mala madre? Lo que yo quiero a mi Pepe. ¿Mañana? Sí, sí que puedo. Pues muy bien, nos vemos mañana entonces. Chao. ¿Qué tal, cariño? ¿Con quién estabas hablando? Con Jaime. Ah. ¿Y qué te parece, chaval? Ah, es muy majo. Oye, si se pone pesado, te molesta, me lo dices, ¿eh? Que le digo yo ya. No, y después de haber salvado a Jimmy todavía menos. Quiero aclararte que yo no tengo ningún interés, ¿eh?
Yo creo en la libertad individual de las personas. Y tú eres libre, cariño, para elegir lo que a ti te dé la gana. ¿Te parece mal que quede con Jaime mañana? ¿Mal? No, me parece fenomenal. ¿Sí? Bueno, vamos, que me parece bien, bien, bueno. Normal, como... Vale, muy bien. Pues nada, que Jimmy y yo nos vamos. Ah, muy bien. ¡Hasta luego! ¡Uy, cosa más guapa! Es otra, ¿eh? Por cierto, que estás revisando el contrato de alquiler y he visto que no puedes tener animales domésticos en casa, ¿eh? Así que como casero tuyo que soy, voy a tener que renegociar un suplemento. Mariano, ni tú mismo puedes estropear un momento de felicidad como este. Bueno, que yo me voy. ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal, cariño? ¿Y a dónde vas, cariño? Pues a la peluquería, a ayudar a Loli. ¿A ayudar a Loli a qué? Pues nada, a echarle la mano con los clientes. ¿Ah? ¿Los clientes? Así me entretengo un poquillo. Además, me lo paso tan bien. Claro. Qué guapa vas para ir a la peluquería, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muy amable. ¿Cómo no te voy a querer? Si quieres ir más estilo... Ahora, me voy. Adiós. Nada, si no tiene nada que ver con lo de no importa, Mariano. ¿Bueno, voy eso? No, no, claro que no. Además, Mariano, yo soy un tío de mundo, ¿entiendes? Y si ella quiere ir a la peluquería y divertirse con estos chicos un rato, hacer unas risas, pues tampoco pasa nada. Claro, claro, que son muchos años de matrimonio y hay una confianza, una base. Cojo las llaves del coche y nos vamos. Toma, claro. Laura, es historia. Hay que sacársela, gafita. ¿Hay que sacársela de la cabeza? Ya, como si fuera tan fácil, ¿no, Charlie? Pues me vas a llamar Ibarreche, pero tengo un plan. El de las tres, ¿ves? A ver. Número uno, desprecio. Sí, tampoco está tan buena. Número dos, destrucción. No, Charlie, tampoco hay que pasarse, hacerla daño, ¿no? A Poncho, destrucción de las mamonadas esas de los enamorados. ¿Entiendes? A la mierda las fotos, las cartas, los pelos. ¿Pelos? Sí. ¿Vosotros no hacéis colección? Bueno, vamos a centrarnos en la tercera de... Desparrame. Eso es, desparrame. Porque para eso estamos los amigos. La mejor manera de olvidar es correrse una buena juerga. Bueno, pero basta ya, a ver, que Laura no se va a ir con el pijeras ese porque me quiere a mí, ¿entendéis? Yo estoy contigo, Rafa. Pero la verdad es que esta mañana el tío se ha portado con lo del gato. ¿Y el coche? Bueno, basta ya de tonterías, ¿vale? Yo quiero a Laura, ¿de acuerdo? Y voy a ir a por todas. Si me da igual sus padres, mis padres y el pijo calor este de los cojones, punto. Y pues ya puedes empezar porque por ahí viene. Menuda sorpresa se va a llevar. Vení, vení. Pues, además, Jaime tiene una sonrisa preciosa. Y el pelo, y los ojos, y el coche. Bueno, sobre todo el cochazo, tío. Es que yo estoy harta de tíos con moto, de verdad. No, la verdad es que Jaime está para comerse. ¿A que sí? Bueno, tía, es que esta mañana se te caía la baba, ¿eh? ¿Tú te has visto? De Aitana, porque mi padre me conoce muy bien. Y Jaime es perfecto. Ay, qué suerte tienes. Ojalá me tocara a mí algo así. ¿Así? Pues todo enterito para ti. Tía, es que no entiendo cómo no te gusta. Pues porque Jaime será perfecto, pero mi chico Rafa... Ay, pequeña, nunca aprenderás. Ya te contaré yo cómo corres a deportivo. Muy bien, Rafa, destrucción, eso es. Y desprecio, ¿eh? Desprecio. Iros a la mierda, Charlie. Hombre, no, desprecio a ella, nosotros no, tío. ¿Se mosquea? ¿Cuál era la última D? ¿De qué te pides? No, no, esa no era. Era, desparrame. Venga, tío, vámonos. A ver si empiezo yo mi colección de pelos. Venga, tío, vamos. ¿Me metes una copa? Venga, sí. Nah, no te preocupes, Ernesto, que a lo mejor no son ni retrosexuales ni nada, ¿eh? A lo mejor son mariquitas toda la vida, ya está. Mariano, que me ha tangado, que me ha mentido. Y tú eres testigo. Porque, a ver, si no, dime qué está haciendo ahí dentro. Venga, Están... ¿Están enredados el collar? ¿Qué? ¿Se están enredando el collar? Que mi Loli cuando se enreda el collar es que quiere tema. ¿Y qué me dices de Claudia? ¿Cuál? ¿Y por qué inclina la cabeza? Conmigo nunca inclina la cabeza. La culpa de la cookie. Si es que cuando se juntan con una soltera se despendonan, joder.
Algo quien está aquí, el potentado del barrio. Bueno, que faltaba. ¿Cómo va el negocio? ¿Para qué nos habla de otra cosa, sabes? Bueno, que si la pelu está llena de maromos, que si no se oyen más que risas, que no dan abasto, pero si hasta se han traído una rubia para ayudar, que está... Oye, un momento, ahora lo que dices de la rubia, que es mi mujer, ¿eh? Anda, que os habéis lucido. No os digo nada, ¿eh? Ahora, que si yo estuviera así de forrado como tú, corriendo iba a poner a currar a mi señora y con esa clientela, vamos. Angelito, que no me conozco, ¿eh? Bueno, no, si aquí cada uno puede hacer lo que quiera. Pero vamos, que teniendo dónde comparar, ¿eh? No es por nada, pero yo me pondría a hacer abdominales, porque si no esta... ¿Qué me está llamando? ¿Que te meto? Mariano, coño, si es un intercambio de impresiones. ¿Y si el intercambio de dos leches qué? Ande, Mariano, ¿qué te pierdes? Pero es que es verdad, Ernesto, hombre, que nos están coronando, que nos comen la cola. Que no, hombre, que no, Mariano, que no. Lo que tenemos que hacer es coger el toro por los cuernos. Mira, no me das cuernos, tú también que te meto, ¿eh? Mariano, ¿eh? Hablar, hablar con ellas, dejárselo clarito. O sea, tú y yo tenemos que imponernos. ¿Qué tal la peluquería? Pues muy entretenida. ¿No han tenido mucho trabajo? Un montón, Ernesto. Y además tengo un sueño. ¿Y qué clase de trabajo? ¿Pero tú qué quieres saber, Ernesto? ¿A quién has metido en la peluquería? Obviamente, cliente. Ah, lo he reconocido, ¿no? Clientes. Pues de eso se trata, ¿no? Sí, has dicho clientes y no clientas, ¿no? O sea, que se acabaron las manicuras, los moldeados y las permanentes, ¿no? A partir de ahora solo depilamos, tío. Mira, Mariano, no me fastidies, que hoy he hecho más caja que todo el mes pasado. Y eso que he hecho precio especial por grupo. Ana, si está claro que tú no estás ahí por el dinero. Pero por Dios, Loli, ¿qué estás haciendo? Solo estoy aclarando unas dudas, Claudia. Desde la tolerancia y el más absoluto de los respetos. Confiesa que has pasado la tarde con hombres. Pero qué gracioso te pones, Ernesto. Pues sí, mira, había hombre. ¿Y tú cómo sabes que había hombres? Pues porque los he visto, Claudia. Y no eran hombres normales, eran boys. Ernesto Sandoval, nos has estado espiando. ¿Espiando? Sí. Técnicamente, no, Claudia. Lo que te quiero decir... Técnicamente, es que tú... si no te da vergüenza. Claudia, me parece que estás cambiando de conversación. Cariño, antes no hacías estas cosas. ¿No te estás celoso? Llevar por supuesto que no. Te lo digo desde el respeto, desde la tolerancia. Estás celoso como un colegial porque he visto a unos chicos con el pecho descubierto. Pues sí. ¿Qué has estado haciendo dentro de esas cabinas? Pues claro, entre masaje va, masaje viene, seguro que ha habido más que palabras ahí. Pero tú de qué vas, ¿eh, Mariano? Ya está bien. Pero Loli, que estáis en boca de todos en el barrio y por algo será. ¿Me estás preguntando si te estoy siendo infiel? Pues sí. ¿Me has comido la color o no me has comido la color? Pues no. ¿Te vale? Pues sí, me vale. Pues ya te está yendo al sofá, por desconfiado. Con tres hijos y uno en camino, somos mayorcitos para pensar que necesito juergas con chavales afeitados. Así que cállate ya, Ernesto, y déjame en paz, por favor. Quiero dormir, que tengo un dolor de riñones que ni para qué. Y tú no me echas, me voy yo, Y una cosa te voy a decir en tu propia cara. No te paso ni una. O los boys o yo. Pues muy bien. ¿Te queda claro? Si vuelven esos tíos, me voy de casa. Cierra la puerta que hace corriente. Sé tu padre que no tengo yo delicadeza con el Pepe. Vamos, no voy a tener yo delicadeza. Lo último que me faltaba por escucha, vamos. Niña, ¿tú crees que yo tengo delicadeza? A mí me sobra la delicadeza, ¿vale? No me va a sobrar mi delicadeza. Si yo veo Bambi y lloro a mare. Pepe. Buenos días, papito. Buenos días. Venga, a ver, cuéntame, ¿qué es ese disfraz que quiere que te haga? Nada. Ah, Pepe, que ahora estoy trabajando y no tengo 2 días. Cuéntamelo. Te lo he intentado decir, pero no me hacías caso. Como mis cosas no te importan. Mira, Pepe, que venía bien y me estás calentando, ¿eh? ¿Ves? Ya te estás enfadando. No me estoy enfadando, José Miguel. Te estás enfadando. No estoy enfadada. Te estás enfadando. ¿Ves? Lo conseguiste. Ya estoy enfadada. No te hago disfraz ni nada. ¿Mamá? Ni mamá ni 8 cuartos. A mí no me educaron con tantas tonterías. Y mira qué bien he salido. Pues me voy de casa. ¡Oh! ¿Pero a dónde vas a ir si no tienes dinero? Pues me voy a casa de Claudia. ¿A casa de Claudia? Pepe, por favor, que te va a hacer el disfraz. ¿A que sí, mamá? Que no le hago el disfraz, contra ya. ¿Lo ves? Oye, pues si no está a gusto aquí, ya sabes lo que tiene que hacer. Fuerte y mondeño. Mamá, por favor, no le dejes que se vaya. Pero ¿no te das cuenta que es una estrategia? Tu hermano se vaya a la media hora hasta aquí sin tantos pajaritos en la cabeza. Hay que ver la cola que te ha hecho hoy, Sheila.
¿Qué? ¿Cómo ha ido? ¿Te has impuesto? Me he impuesto, me he impuesto. Yo ya sé que no ha habido consumación, pero estas cosas hay que cortarlas de raíz, Ernesto, de raíz. ¿Y tú? Hombre, Mariano, yo no había llegado a sospechar tampoco. ¿Tú sospechaste, Ernesto? ¿Tú sospechaste? No, hombre, no, Mariano. Con tres hijos, otro viniendo en camino, va a estar de fuera con unos jóvenes depilados, como una colegiala. Ah, déjate de rollo. ¿Te has impuesto o no te has impuesto? Sí. Sí, porque de vez en cuando hay que dar un toque de autoridad. Y no es una cuestión de machismo, sino de... De poner los huevos en la mesa, hombre. Como tú dices, con cojones. Sin machismo, pero con cojones. Así se habla de esto. Hola, hola. ¿Está el señorito de la mansión? No, Mariano, qué cordoncito más... Charlie, la mano quieta que te conozco. Y el señorito no recibe, así que ala, a correr. Y no, pero es que le busca el encargado del club, que tiene que hacer un turno. ¿Y no puede llamar por teléfono? Pues como la guinda al móvil con eso del aislamiento, pues no. Claro. ¿Qué pasa, Fita? ¿Qué pasa? Rafa. El encargado, que vayas, pero ya, ya. ¿Qué? De casa al Tajo y del Tajo a casa. Venga, tira. Tú tranquilo, Mariano, que el Rafito es un tío de ley. Vamos, lo que daría mi madre por tener un hijo como el Fita. Hasta luego. Adiós. ¿Qué? ¿Has visto cómo lo tengo? Más formal que el putragueño. Y mi hija con Jaime. Cabroncete, si al final tu plan va a funcionar, Mariano. Claro, hombre, la universidad del barrio. Sí, señor. Tu princesita con Chuck Norris y mi machote currando. Tu machote currando y mi princesita con Chuck Norris. Sí, señor. Oye, ¿y tu hija cuándo ha salido? Pues ahora, cuando yo venía para tu casa. ¡Somos gilipollas, Ernesto! ¿A dónde vas? A cambiarme de ropa, hombre, de pijama. Date prisa, Mariano. Pues vaya forma de pasar el verano, ¿no? Ayudando a los niños de la India. No todo va a ser paracaidismo o escalada. Laura, tienes unas ganas de hacer pis que no veas, ¿eh? ¿Yo? No. Sí, en cuanto tomas algo es automático, tía. ¿No te pasa? Sí. Joder, me conoces mejor que yo misma, ¿eh, Aitana? Es que es tomarme algo y es automático. Chin, chin. Ese nombre, Rafita. Aguanta el tirón. Por fin. Pues, hola. Hola. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal con el tío ese? Me han dicho que es médico y no sé cuántas cosas más. Sí, es médico. No sé, hace sur y escalada. Ayuda a los pobres. No sé, es majo. Claro. Y a ti, pues con eso se te calababa, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Qué pasa? ¿Que le has acabado de estar con un tío de barrio? ¿Que vuelves al rebaño? Oye, Rafa, para un momento. Pero esto no fue un rollito, ¿no? Claro, un rollito, claro. Era jugar con el macarrilla de barrio hasta que apareciese el médico escalador del que enamorarte. Y él ahora es el tío majo. ¿Y yo quién soy, eh? ¿Yo quién soy? Dime, ¿quién soy yo? Dime. Pues eres un gilipollas. Yo no te he hecho nada para que me hables así. Vale, yo le he mentido a mi padre y me he escapado de casa para poder verte. Qué buena eres, tía. No sé, hacéis una pareja que le cagas. Vete a la mierda, Rafa. Mira, yo no sabía que aquí había músculo. Ay, esto no lo tiene mi Mariano. Ay, anda, que si te pones a comparar no hay cosas que le faltan a tu marido. Si que yo no sé para qué os casáis. Y que lo diga, hija, desde luego. Anoche lo dejé durmiendo en el sofá. Pues no va y me dice que le ponía los cuernos por depilar cuatro cachorritos de esto. Anda, cariño, pasaba la cabina. Okay. Que ahora voy yo a hacerte la cerita. Que a ti te gusta este, ¿eh? Hombre, no. Anda, que tú no le dabas un tiento. Ah, eso sí que no, ¿eh? Tiento a mi Mariano. Aunque últimamente, con lo burro que está, se lo merecería. Esas cosas se hacen por placer, cariño, no por venganza. Me voy a depilar este culito. ¡Hala! Ya me he manchado. ¡Ay! Y no me quedan más limpias, era la última. Coge una de las mías. Pues yo lo depilo y luego me voy para casa, ¿eh? Anda, que no eres lista tú ni nada. ¿Quién va a hablar?
es que somos tontos del culo. Ahora que tu plan vaya mierda de plan, ¿eh? Universidad de la calle, la universidad de la calle. Bueno, tú podías vigilar a tu princesita. Si es que te la cuelan, en esto te la cuelan. ¿Dónde estarán? Tira para el centro comercial. Ahí, a la derecha. ¿Qué haces? ¿Por qué no me haces caso, coño? Mariano, ¿para qué quieres? ¿Para volver a cagarla? Que tú fallas mucho, Mariano, que fallas mucho. Coño, está en juego la integridad de mi hija. Pues más vale que tú aciertes, porque como lleguemos tarde... ¿Qué? La maldición de los Sánchez. Cuando empezamos algo siempre rematamos, Ernesto, siempre rematamos. Mariano, que es mi hija, ¿qué? Buena. ¿A Pepe? ¿Ya venía? El señorito José Miguel no ha pasado por casa. Bueno, ¿para llamar por teléfono? No. Anda, se está haciendo el duro, ¿eh? Ay, que está llamando. Ay, que suena el móvil. ¡Ay! ¿Qué está sonando? Me temo que no, ¿eh? ¿Quiere la señora que llame al señorito José Miguel? Déjate de tanta señora y llama, ve cómo está. Mira, seis, cinco... ¡Ay, Teresa! 31. Ya, llama, ve cómo está. ¿Sí? Ah, señorito José Miguel, soy Teresa. Quería saber qué tal se encuentra. ¿Lo quieres saber tú? La pesada de mi madre. Pues me encuentro mejor que nunca. Que sabe que está usted. Dice que se siente y extraño. Claro, normal. Dígale que se cambie la tirita, que es un desastre y la tendrá roñosa. Señorito, su madre está muy preocupada por su herida. ¿Y quiere que se cambie la tirita? No me da la gana cambiármela. Además, como no está ella... Que no se preocupe, que la tiene limpia. Te saqué el oído. Dígale que haga los deberes y las divisiones con prueba, que si no, lo muelo. Señorito, su madre quiere que haga usted las divisiones sin calculadora para que le aproveche la lección. Ya lo has hecho con Claudia, que además no cuenta con los dedos. No, que las ha hecho, que las ha hecho. Sí, ya. Que no le hagas con la leche, ¿eh? Que si no, mañana te bebe un litro. Señorito, la señora dice... Ya lo he escuchado, que se la oye en toda la calle. Y además, la leche de los Sandoval está muy buena. Es ella la que tiene mala leche. ¡Cabezón! ¡Cabezón! Señorito, por favor, ¿cuándo piensa volver a casa? No pienso volver nunca. Estoy mejor que nada. ¿La escucha usted, no, Teresa? ¿La escucha? Yo no sé qué quiere este niño, ¿eh? No doy más de mí, ¿eh? ¡No doy más de mí! ¡Hace lo que quiere! ¡Volverme loca! ¡Volverme loca es lo que quiere! Abuela, escucha, que tienes que venir, que mamá se ha vuelto loca. Que sí, que lo ha dicho ella misma. Así que llevo 2 días casi sin comer por tu culpa. Ni te puedes imaginar cómo está mi padre. Pero no hagas eso. Tenemos que ser mucho más listos, tienes que hacer todo lo que te digan, ¿entiendes? Y sobre todo come, ¿vale? Tienes que lograr que no se preocupen por nada, que no sospechen nada, ¿entiendes? Mi padre no se lo va a tragar. ¿Pero cómo que no se lo va a tragar? Dile que pasa de mí, que soy un tonto... ¿Y que me odias? ¿Ya está? Me va a salir. ¿Sí te va a salir? No. ¿Que sí? ¿Por qué no? Solamente le tienes que decir a tu padre... Hola, papi. Que es que estaba muy equivocada. Yo solamente me enamoraré de un hombre como tú, Tururú. Pero qué tonto eres. Ven aquí. Mierda. Quita, quita, quita. No te dije que vigilases el aparcamiento. Te dije que la misión es difícil y me la dejaras saber. Ay, pues me encantaría acompañarte. Y mientras tú ayudabas a los niños, yo te podría esperar en la playa. Porque en la India hay playa, ¿no? Sí, ¿verdad? Pues ya, pues yo te llamo, quedamos así, ¿vale? ¿Qué tal por el baño? ¿Bien? Muy bien. Chao, bonito. Chao. Hola, vaya coincidencia, ¿eh, Jaime? ¿Qué? Sí. Paseando por el parque, ¿no, papá? No, pues dando un paseo aquí con Mariano, que le gusta, ya sabes, como él es medio de campo, ¿verdad, Mariano? Sí, es que es muy bueno por la próstata. Sí. Bueno, pero ya nos vamos, ¿eh, hija mía? ¿No? Si ya hemos caminado bastante. Hala, vámonos, Mariano, vamos. Eres patético, papá. Cariño, no pensarás que hemos venido a ver... ¿Verdad que no, Mariano? ¿Verdad? ¿Eh? ¡Rafa! ¡Rafa! No te escondas que te he visto. Para ahí. Cago en la leche. Pocho. Ya te echaré el guante, ¿eh? Venga, y tú, Charlie, que te he visto también. Tira para allá. ¿Qué haces de aquí? No me jodas, Rafa. No me jodas, ¿eh? De verdad es que no me lo puedo creer, cariño. ¿Cómo has podido mentirme? Pero si estabas espiando, ¿cómo que no te lo puedes creer? Mariano. Bueno, yo casi me voy. Tú quieto ahí. Laura, hay que hacer algo, cariño. Tú,
Tú te tienes que desenamorar. Tú estás pasando un proceso de enganchamiento. Necesitas ayuda, hija. Que tenemos que ir a un psicólogo. Vamos a un psicólogo. Pero tu padre te... ¡Acata, que eres un nácata, hombre! ¡Que eres un nácata! ¡Mira, acaso, pero tenemos que hacer! ¡Sin internet, sin teléfono, sin enganchado! Y como a la mínima, te mando a Segovia en un internet. ¿Qué digo, Segovia? ¡Por esto es que te mando a Segovia! ¡Tira, anda! ¡Por claro, Mariano, claro. Firmeza, autoridad, que se sepa quiénes somos. Ahí, mano de hierro y guantazo de seda. Mi Rafita ya lo sabe, ¿eh? Se ha llevado collejas hasta la cueca a los ojos. Al final ha vuelto la calma, ¿eh? Las mujeres, los chavales... Sí, 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 yo estoy pensando levantar el ultimátum a mi Loli, ¿no? Si se quiere depilar un boli de eso de vez en cuando, que se lo depile, ¿eh? Hombre. Yo soy un hombre comprensivo, moderno... De este siglo, Ernesto, de este siglo. Oye, Mariano, ¿por qué no me enseñas el barrio, eh? Si Loli va a estar aquí todo el día, y casi mejor, Mariano... ¿Ernesto, mi Loli? ¿Qué es mejor que...? Podemos... Dime que lo que he visto no es lo que parece, o que se parece bastante a lo que he visto. Pues creo que lo que has visto es lo que has visto. Mariano, no hiperventiles, tú respira profundo. ¿Sí que me llega? Mariano, respira, no pienses. No pienses porque puede haber una explicación, a lo mejor... Sí, no sabes, me vas a joder, compadilla. Venga, anda, vamos fuera, toma un poco de aire, ¿por qué? No mires, Mariano, no mires, ¿esto? Que es mucho peor. Mira, no creo que esto no tiene que caer. Ya le pone de los nervios y hay que, sin embargo, no se inmuta ante el jaguar o ante el dragón cano o ante... Ahí va, está dormida. Ahora se despierta, vamos. No, me voy a recordar los viejos tiempos. Abuela, ¿qué vas a hacer? Abuela, ¿qué vas a hacer? No, 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 no. Abuela, no, no, que no, que eso se... ¡Hermano! ¡Oh! ¡Toda la puerta! ¿Sí? ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Por favor, mamá! Estaba dormida, ¿no te das cuenta? Pues como ahí me mata, ¿eh? Mira cómo tengo el corazón. Bailando, Roy. ¿Pero qué haces, mamá? Tú estás loca, ¿eh? Va a tener razón Marilú, que dice que está enajenada. ¿Tú de qué te ríes? ¿Que está enajenada? Que ya con tu edad no hay marcha atrás, ¿eh? Está enajenada. Cállate, ella es escandalosa. Que solo te estaba limpiando la boca, que tenía la babilla colgando. Ah, que tenía la babilla. Sí, la babilla. Bueno, ¿y no me lo puedes decir? ¿No me puedes decir limpiarte la boca? Por favor, mamá, un respeto, que ya no soy una niña chica. A los niños también nos molesta. ¿Y Pepe qué? Tú te callas, castiga por meticona. Castiga tú. Se te ha pasado la mamá. Tú ya no puedes castigarme. Yo siempre seré tu madre y tú mi hija. Que va muy acelerada, Loli. Que tú no hablas, tú embistes. Tú estás para escuchar a tu hijo. ¿La he escuchado? La escucha, mamá, si tiene 8 años. A ver, ¿dónde está tu hijo? En casa de la vecina. Algo no habrás hecho bien, ¿no? Mamá, hace falta que me lo recuerde, que sé que está en casa la vecina. ¿Pero qué quiere, mamá? Si tú fuiste quien me educaste así. Sí, pero yo era muy burra. Loli, yo no sabía nada de nada. Hija, las cosas cambian. Ojalá pudiera yo cambiar las cosas que hice. Ojalá, ojalá. Mamá, ¿te crees que me gusta que esté en casa de la vecina? Como si yo no fuera su madre. Que se me ha ido mal, que tengo un pellizco aquí. ¿Qué me vas a decir a mí? Si hace 20 años que te fuiste de casa y todavía me parece que te voy a ver salir por un rincón del pasillo. Ya está, mi vida. ¿Me da 5.000 durillos para el bingo? Ay, mamá. Para eso un euro más. Thank you.
¿tú estás seguro? ¿Tú no habrás...? Porque anda que tú, Que no, señora, que no, que lo he visto yo con estos ojos, hombre. Mi mujer con la bata que yo le regalé, dándose placer con un boy de esos, hombre. Que al final me han comido la color, que yo me tengo que ir, crípula, yo me tengo que ir. Hola, mamá. Hola. Oye, gordi, qué tiempo sin verte. ¿Y te quedas tan fresca? Encima querrás llevarlo a doble vida. ¿Qué habla? Loli, que esta es la peluquería y lo he visto todo. ¿Que tú estás en la peluquería y estás haciendo la maleta? ¿Que te vas a largar? No me lo puedo creer, vamos. Pero bueno, pero ¿tú quién te has creído que soy? ¿Por quién me toma? ¿Qué soy? ¿Un miserable? ¿Un medio hombre de eso que...? Ya me voy, ya me voy, me tengo que ir de aquí. Hombre. Mira, pues estoy encantada con lo de la peluquería, ¿eh? Y lo siento por tu orgullo de macho, pero estoy haciendo justo lo que me apetecía y me siento liberada. Y a gusto, ¿no? ¡Te sentirás a gusto! Pues sí, me siento a gusto. Venga, Mariano, por favor, no te vayas ahí, hombre. No seas cabezón. Piensa en mí, que esto me está viniendo muy bien y hace mucho tiempo que no tenía yo una ilusión, hombre. Yo no te conozco, Loli, ¿eh? Es que te miro y no te conozco. ¿Pues sabes lo que te digo? ¡Que te marcha! ¡Vete, cabezón! ¡Cerril! No entiendo cómo se puede ser tan machista, ¿eh? No, ni machista ni machista. Que ha hecho una muy gorda. Mamá, tú también, hija. Yo creo que tú eras más moderna. Y además yo he tenido negocio toda mi vida. ¿Y eso nadie te lo va a quitar? Pero liarte con un boy, llevando puesta la bata que Mariano te regaló, eso no es de moderna, ¿eh? Eso es de guarra. De guarra de toda la vida. Y de tonta, porque te vio. ¿Eso qué? Sí. Cookie. Que no, mamá, que yo no me enrolla con nadie. ¿No? Y este hombre es tonto. Uy. ¿Dónde se habrá metido esta niña? ¡Laura! 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 Hola, papi. Ah, hola, que te estaba llamando. ¿Estás bien? Sí, ¿y tú? Tienes mala cara. Bueno, por lo de ayer, que no he dormido bien. Ya. Bueno, Perdóname. Fue una tontería infantil todo lo de ayer y... no sé, no volveré a engañarte. ¿Y el vecino? Papá, lo del vecino fue por rebelarme. Como me prohibiste verle, pues... Laura, cariño, yo solo quiero lo mejor para ti, ¿no? No es una cuestión de... No, sí, lo de ayer realmente no fue bien. Todo se desinfló y me sirvió para darme cuenta de que Rafa no es el tipo de chico que yo necesito, que no me gusta. ¿Y por qué no me lo dijiste ayer? Porque nos hubiésemos evitado un berrinche. Ay, papá, porque me fastidiaba mucho tener que darte la razón. Y no me voy a volver a enamorar hasta que encuentre a alguien que se parezca a ti. Bueno, voy a tomar un poquito el sol, que estoy pálida, ¿vale? Claudia. Sí. Mira, la niña ya nos come, ya nos come. Ernesto, me preocupas, ¿eh? A veces hablas como el vecino. Ah, déjate del vecino. Mírala, está preciosa, cariño. Y ya come. Se ha salvado. Se ha salvado. Ernesto, pero qué exagerado eres. Si fue una tontería adolescente, hombre. Cariño, sí, una tontería, pero yo ya lo dudaba. Ah, sí, ¿ya no? Pero ¿cómo lo voy a dudar? Si la estoy viendo con mis propios ojos. Mariano. Ay, Mariano, por fin. Lolita, bienvenida. Te quiero decirte algo, Loli. Yo también. No, yo primero. No, por favor, que soy primero. Lo mío es muy difícil, Loli. ¿Tú todavía me quieres? Ay, claro que te quiero, vida mía, pero déjame que te explique. No, joder, detalles no. Si tú no vuelves a ver a ese hombre, para mí como si no hubiera existido. ¿No? Pero Mariano, de verdad que... Lolita, que tenemos tres hijos. Que tú eres para mí mi vida. ¿Dónde voy yo? ¿Soy el venado? Soy el venado. Pero te quiero. Ay, mi Mariano. Pero de verdad que te juro por lo que tú más quieras. Que a mí la vida... Lolita. Mirar qué documental más chulo sobre la Revolución Francesa. Y bueno, ya lo sabéis, un poquito de dibujos y un poquito de historia. Alternamos, ¿vale? No, mamá, no. ¿Pero qué te importa? No os quejéis tanto, hombre, si tenéis tiempo para todo. Bueno, pues mañana más tiempo, ¿eh? Mañana más tiempo. Hola, Loli. Claudia, ¿le puede dar esto a mi hijo Pepe? No sé, Loli, no sé si querrá, porque claro, como Pepe está tan enfadado contigo... Es verdad.
Entonces me lo llevo. Así que es mejor. No, no, no. Espera, ¿qué es eso? ¡Es un disfraz de Aranda! Ya quisiera tenerlo, Spiderman. Mira, está cosiéndolo todo el día para ti. Pruébatelo. ¡Hala! Pues si parece que es de verdad. ¿Sí? Oye, pero eso tiene 10 patas, ¿no? Y las arañas solo tienen 8. Ah, sí. Oh. Estas dos de aquí son antenas. Listo. Oye, ¿qué pasa? ¿Que las arañas tienen antenas? Pues claro que tienen antenas. Pues claro. Si no, ¿cómo iban a hacer la tela? ¡A máquina! ¿Qué, Shiki? ¿Te gusta la tarántula asesina con antena? ¡Ah! ¡Te voy a partir! ¡Ay, que te quiero! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, ay, que te quiero! ¡Ay, que te quiero! Te dije que delante de la gente no. Ay, ¿qué quieres? ¿Que esto del chale me acoge un mayor? Yo llevo el barrio dentro. Sí, es que te quiero más que la infanta Froilán. Ay, espérate, que tiene aquí un moco. Ay, la rico. Ay, mamá. Bueno, poco a poco, hija. Ay, dame un abrazo. Esto es de pareja, macho. Esto acaba uniendo. Con los años lo superaré. Ya no sentiré este pinchazo aquí que siento y habrá como al final hasta me acabo riendo. Tú dame años, muchos. María, no me dejas estupefacto, ¿eh? Hay que ser muy maduro para superar así a una aventura de tu mujer, ¿no? Sí, hombre, ¿qué pasa? ¿Tú no tienes otro tema de conversación? ¿Por qué no lo dices por megafonía o lo sacas en internet? Hombre, que lo digas de una manera normal. Que no me puedo creer, Oli, que todavía no le hayas dicho nada a Mariano. Sí, lo intenté, pero estaba tan mono perdonándome. Que si me enrollo con un boy, mi marido me perdona. ¿Qué? ¿No te da envidia? Ninguna, no me da ninguna envidia. Me parece que eres una mujer cruel y que si no se lo dices tú, voy yo se lo digo. Mira qué mono está pedaleando. Es que nunca consigue una conocer a su marido, ¿eh? Es que no puedo contigo, Loli Mingo, de verdad que no puedo contigo. Se lo voy a decir, ¿eh? Bueno, alguien tenía que hacerlo, ¿no? Pero qué carajo, que se lo digo. Loli, tú eres una desgraciada. Sí, pero te quiero. ¿Eh? ¿Te quiero? Te quiero perrito, pero para un poquito. Para mí Aitana es mucho más que una amiga. Ya tengo 3 canas, 2 arrugas y 3 patas de gallo. ¡Joder, qué alto está esto! No te importe que te haya visto desnuda. Estás guapísima. La niña tiraba para un lado, y ahora tira para el otro. ¿En qué hemos fallado? ¡Qué colorido! Todos con todos, todas con todas. Es una alegría. Cállate, delincuente, déjate de beber mi ron. Si cada vez que paso por una obra los albañiles se ponen a trabajar. Está muy mal que te pegues, ¿eh, Sheila? Lo he hecho por defenderte. Decían que mi padre era un gallina. Tú de joven te luchabas con tus amigas. Pero por favor, Ernesto, qué guarro eres. ¿En qué estás pensando? No sé dónde metí a mi sujeto. Si yo solamente quiero una oportunidad. Ven por mí al lado. Sí, Rafa, yo sé que lo que te estamos pidiendo tu padre y yo es muy duro. Es un sacrificio. Mariano, yo ya no puedo más, ¿eh? Tu hijo lleva ahí dentro más de 4 horas. He pensado que podíamos montar una reunión, algo informal, con los padres de Aitana. ¿Tú te imaginas yo poniéndole crema a Mariano? Hombre, ve. ¿No toma un cafelito? Sí, pero si quieres podemos tomarlo ya arriba, en la habitación. Bueno, ¿y tus padres qué opinan de que seas una gran artista? Mi padre está muerto.